Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a platicar lo que es una madre con trastorno narcisista de personalidad. Te voy a explicar su patrón de comportamiento para que puedas identificarla y si tienes una madre narcisista sepas qué tipo de patrón de comportamiento va a tener y que sepas que no va a cambiar, porque es un trastorno que prácticamente no se han observado cambios en investigaciones. Te voy a decir la sintomatología que les generan a los hijos y te voy a dar unos tips de supervivencia afectiva. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Bienvenidos a este canal Amarte sano. Te invito a que te suscribas y le des like para que tengas la información más actualizada. Recordemos algunas características del trastorno narcisista de personalidad enfocados en las madres. Recordemos que no tienen empatía o tienen casi nula empatía, siempre tienen este sentido de grandiosidad o de que son superiores a los demás, suelen tener envidia incluyendo a los hijos, suelen competir con los hijos y las hijas, tienden a realizar chantaje emocional y manipulación. Quieren que los hijos atiendan sus necesidades y no atienden a las necesidades de los hijos. Creen que son el centro de atención y que los hijos tienen que estar al pendiente de ellas todo el tiempo y si no realizan chantaje emocional. Como son personas que no les gusta estar solas, quieren que sus hijos siempre estén al pendiente de ellas. Y si no estén al pendiente de ellas, se victimizan, los chantajean, y les pueden incluso reclamar lo bien que lo hicieron como madres o todo el sacrificio que hicieron por sus hijos para que el hijo sienta culpa y constantemente esté al pendiente de ellas. No aceptan los límites sanos que tienen los hijos. Pueden tener continuo descuido y negligencia hacia sus hijos por estar centradas en ellas mismas. Son controladoras, tienen paranoia. Se proyectan, proyectan las cosas que ellas tienen en sus hijos, las cosas negativas. Tienen necesidad de constante validación, de que las estén admirando, de que les estén diciendo lo buenas madres que son. Muestran falta de remordimiento, no suelen disculparse, casi nunca se disculpan, no escuchan a sus hijos. Cuando sus hijos quieren ser escuchados por su madre, cambian los temas, empiezan a hacer otra cosa pero no escuchan de manera atenta y con una escucha con interés a sus hijos. Son emocionalmente frías, les cuesta mucho trabajo ser cariñosas y ser amorosas con sus hijos, no toman responsabilidad afectiva. Cuando ellas les hacen algo a sus hijos y después se dan cuenta que tenían la culpa, no se disculpan con sus hijos. Tienden a ser codas o avaras con el dinero. Desarrollemos un poquito más este tema de las madres narcisistas. Ya te dije las características principales y quiero desarrollarlo un poquito más. Estas madres tienen este sentido de grandiosidad y sienten que los hijos y las personas tienen que tratarlas de manera especial. Y por eso se sienten con el derecho de estar reclamándole a la gente reclamándole a los hijos que tienen que estar al pendiente de sus necesidades. Incluso cuando la madre sea autónoma, tenga solvencia económica y pueda comportarse como una adulta responsable que puede resolver sus necesidades y simplemente plantear una convivencia con los hijos. Pero no, este tipo de madres creen que todos sus hijos a su alrededor tienen que estar constantemente al pendiente de sus necesidades y si no, empiezan a chantajear a sus hijos. Carecen de empatía y si por ejemplo su hijo o su hija llega y les platica algo muy doloroso que vivieron, lo que hacen es voltear la conversación y empezar a decir que ellas vivieron cosas más dolorosas y minimizan los sentimientos y el hecho del hijo o la hija de lo que vivió. Pueden decirles que están exagerando o que ellas vivieron cosas más difíciles y en ese sentido minimizan y no escuchan y no son empáticas con sus hijos y sus hijas. Constantemente, si alguien les está platicando algo, voltean la plática para empezar ellas a hablar de algo que a ellas sí les interesa, porque casi siempre quieren hablar de cosas de ellas mismas. Estas madres tienden a criticar a sus hijos de manera constante, ya sea de manera directa o de manera más indirecta. Cuando los hijos hacen algo, a veces les dicen, ay, ya subiste de peso, ese vestido no te queda tan bien, este, creo que deberías de adelgazar, no has pensado ir con el nutriólogo. Hacen muchísimos comentarios en donde constantemente te están criticando todo lo que haces te dicen que tienes que tener más logros. Y si, por ejemplo, tienes algún logro, lo pueden desestimar y decir que era tu obligación o que es algo que no es tan grande o tan grandioso. Y en ese sentido, siempre le generan a los hijos un sentimiento de insuficiencia porque siempre les piden más y más y más logros. En la mente de un niño, que una madre le diga esto a un niño, le está inculcando en su mente, en sus pensamientos, que no es suficiente, que nunca es suficiente para que la mamá esté orgullosa de él. Y en ese sentido, los niños siempre sienten que tienen que dar más... Generan en sus hijos un pensamiento en donde terminas creyendo que sin ellas no puedes lograr tus propias cosas. Porque como todo el tiempo te están diciendo lo mal que lo haces o criticándote, te hacen sentir que ellas sí lo saben hacer y que tú tienes que ser guiado por ellas porque tú no lo sabes hacer. Y en ese sentido se genera una muy baja autoestima en los hijos. Constantemente ignoran las necesidades de los hijos porque como están tan centradas en ellas mismas, si un bebé, si un niño que necesita atención, que está llorando o que necesita cierta contención o compañía, y ser vistos emocionalmente, la madre narcisista no lo va a poder lograr, porque cree que ella es más importante y en ese sentido no tienen esta empatía de dejar sus necesidades de lado para poder cuidar de manera correcta, con compasión y con atenciones a su propio hijo. Muchas veces... No les da gusto los logros de sus hijos porque sienten envidia. Solamente les da gusto los logros de sus hijos cuando ese logro se convierte en un trofeo para ellas mismas. Por ejemplo, cuando dicen, ay, mi hijo es cirujano. O cuando dicen, mi hijo es empresario. O el logro que ellas consideran adecuadas o que las hace sentir bien. De manera individual con sus hijos, no les reconocen sus logros. Y no les hacen sentir a sus hijos que les da gusto todas las cosas buenas que les pasan en su vida y todos los logros que están teniendo los hijos. Porque las madres narcisistas sienten envidia y creen que ellas deberían de estar viviendo esos logros y no las demás personas, incluida los hijos. Cuando el esposo de la madre narcisista no está de acuerdo con ellas porque está observando que a lo mejor hay violencia, invalidación o una conducta inadecuada, pueden tener constantes peleas con el padre y si las peleas no son privadas, el niño o la niña va a estar sufriendo ese estrés y esa violencia de escuchar a sus papás peleando de manera constante. Si una madre narcisista le hace algo a su hijo, por lo general no tiende a disculparse porque no tienen esta responsabilidad afectiva. No les gusta en su autoconcepto sentir que se equivocan y, aun, y cuando lo hacen, no toman responsabilidad y ponen pretextos como, ay, bueno, yo ya estoy vieja, yo ya no puedo cambiar. O, por ejemplo, ay, yo así soy, ténganme paciencia. O incluso pueden utilizar otras frases como, ay, si todo lo hago mal siempre. Y con estos tonos lo que le están diciendo a sus hijos es que sí lo hacen bien y los que están mal son sus hijos y las están invalidando a ellas pero no se hacen responsables de lo que sí le están haciendo a sus hijos y en este sentido no enmendan y no, y no cambian las cosas negativas y la violencia que ejercen ante sus hijos. Algo muy importante y, y que a lo mejor puede sonar un poco extraño, pero una necesidad primaria de los hijos es que tu mamá te ame y que tu papá te ame y te validen. Lo que sucede con los hijos de padres narcisistas, y en este caso de, ma de una madre narcisista, es que aunque la niña se convierte en adulta o, o aunque el niño se convierte en adulto, quiere la validación de su madre y hace muchísimas cosas para que la mamá la valide o lo valide, pero se sigue topando, se sigue observando que la mamá sigue invalidando sus logros, sus emociones, su forma de vivir, etcétera, etcétera. Hasta que el hijo o la hija no hagan un proceso terapéutico o no se pongan a observar y a entender que tienen una madre narcisista, no se van a dar cuenta y no van a entender que su madre nunca los va a validar. Además de esto, es súper complicado que una hija o hijo de narcisista, en este caso de una madre narcisista, pueda ir con alguien, con una amiga o con alguien a comentarle lo mala que es su madre. ¿Por qué? porque recuerden que nuestra sociedad los padres son figuras sagradas obviamente porque hay muchos buenos padres y muchas buenas madres y nos cuidan y nos dan muchas cosas pero este tipo de madres que tienen mucha invalidación violencia y que atacan a los, sus hijos y les tienen envidia es muy difícil para las hijas o los hijos ir a platicar lo que están viviendo porque los van a juzgar porque nuestra sociedad no está permitido o no está bien visto que hables mal de tu madre o de tu padre. Entonces es muy complicado para los hijos o hijas de narcisistas hablar sobre este tema y a veces se lo tienen que quedar callado. Y hay mucha gente que no puede o no tiene acceso a un terapeuta o simplemente no se le ocurre ir con un terapeuta. Y entonces es muy difícil que pueda platicar todo este dolor y todo este trauma que vivió en su infancia y que probablemente todavía sigue viviendo esta invalidación. Las madres narcisistas lo que le meten en la mente a sus hijos, que creo que ya se los comenté, es que la hija o el hijo nunca va a ser suficiente. Nunca. Porque aunque haga algo bien, dicen que no es para tanto y si hacen las cosas mal desde su óptica, les van a decir que están haciendo las cosas mal. Entonces, como hay tanta invalidación, se te mete en la mente que tú no eres suficiente, que no eres lo suficientemente valioso. Te da muchísima ansiedad, te vuelves perfeccionista o caes en un sentimiento de desesperanza porque crees que no eres suficiente. Constantemente te pueden hacer creer que lo que está pasando no está pasando. Esto se llama gaslighting. Tengo un video sobre gaslighting que te recomiendo muchísimo. Y más si tienes una madre narcisista, porque constantemente las cosas que sí ocurrieron te dicen que no ocurrieron. Te lo quieren voltear. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer cuando hacen algo malo o cuando algo ocurrió o no ocurrió. No les gusta sentirse que se equivocaron. Te pueden incluso avergonzar delante de las personas si esto las va a hacer sentir mejor o las va a hacer ver mejor ante esas personas o incluso para un tema de competencia que tienen en contra de la hija o del hijo. También te pueden hacer sentir mucha culpa cuando no convives con ellas y te hacen creer que las estás abandonando. Te pueden hacer chantaje de muchos tipos o te pueden decir incluso que prefieres estar con tus amigos o con X persona en vez de estar con tu madre que ha hecho todo por ti y que te ha dado la vida. Y recuerden que el tema de la paternidad o de la maternidad es un tema altruista, y tus padres no tienen por qué reclamarte lo que te dieron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron tenerte, y la maternidad es algo gratuito que se debe dar de manera desinteresada, es algo altruista, que en, la, que en el caso de las madres narcisistas no se comportan así. Por eso es muy importante que si detectas que tienes una madre narcisista, entiendas el tema de chantaje emocional. Te voy a dejar también aquí un video sobre chantaje emocional porque te lo juro que no nos damos cuenta cuando nos están chantajeando. Recuerden que si alguien te repite una mentira muchísimas veces, terminas creyéndotela y terminas creyendo que tú tienes la culpa. Por eso es súper importante que si tienes mamá narcisista, te informes en el tema del narcisismo y del chantaje emocional. También se puede observar que las madres narcisistas quieren que todo el mundo esté a su servicio. Hacen muchas cosas para que sus hijas o sus hijos no se vuelvan personas autónomas. Y pueden hacer cosas como meterte muchos miedos, decirte que es una sociedad muy peligrosa, que no vas a poder, que no te independices. Claro, lo tienen que hacer de manera muy, muy ligera, como muy escondida, para que no sea tan claro que no quieren que te desarrolles. Pueden hacer triangulación con los hijos. ¿Qué significa esto? Que se alían con un hijo para hablar mal del otro. Y también pueden tener diferente tipo de roles con los hijos y a unos tratarlos mejor que a otros. Uno de sus hijos puede ser el niño dorado o el golden child y otro de sus hijos puede ser el chivo expiatorio. Te voy a dejar un video que habla sobre los roles que hacen con sus hijos las madres narcisistas. También un hijo o hija de madre narcisista puede sentir mucho miedo porque nunca sabes de qué se va a enojar o qué le va a parecer mal o cuándo te va a criticar. Y en este sentido, los hijos generan mucha intolerancia porque han sido violentados toda la vida, han sido invalidados toda la vida y toda la vida han sido chantajeados y manipulados. Por eso puede parecer que la hija o el hijo de la madre narcisista son muy intolerantes y poco pacientes con ellas, pero en realidad están muy cansados de tanta violencia y tanto chantaje emocional que han vivido por parte de su madre. Las madres narcisistas pueden sentir competitividad con sus hijos. Por ejemplo, si la hija llega con un 10 y le platica a la mamá que sacó 10, la madre le puede decir, pues sí, pero es tu primer 10. Yo siempre sacaba buenas calificaciones. Así que tienes que seguir sacando las mismas calificaciones para que puedas llegar a ser como tu madre. Aunque realmente no le está diciendo que está compitiendo con ella, pero en vez de darle contención emocional, en vez de decirle, felicidades por tu logro, me da mucho gusto vuelven esa conversación algo que se trata de ellas y esa competencia que tiene la madre con la hija o el hijo. Entonces, bueno, platiquemos ahora de manera general de la sintomatología que tú puedes tener si tuviste una madre narcisista. Número uno, vas a tener una baja autoestima o puedes llegar a tener una baja autoestima y un sentido de que no eres suficiente. ¿Por qué? Porque tu mamá te estuvo criticando toda la vida, te estuvo invalidando toda la vida. Algo que puede ocurrir con los hijos o las hijas de madres narcisistas es que después de vivir con la madre narcisista, se emparejan con personas que no son tan sanas porque como las violentaron tanto, pues ya no detectan la violencia, se les hace algo normal desestiman mucho sus propias emociones y la violencia que les puedan estar haciendo. ¿Por qué? Porque es la violencia y la invalidación que vivieron con la madre narcisista. Entonces se les hace algo normal porque siempre les dijeron que ellas o ellos eran exagerados y pues entonces con mi pareja tóxica que ahora tengo, pues estoy siendo exagerada y realmente no voy a detectar la violencia. También los hijos de madres narcisistas entienden que el amor siempre está condicionado a algo. El amor tiene que ser incondicional de una madre hacia su hijo, pero con una madre narcisista no. Entienden que está condicionado solamente si el hijo o la hija se comporta como la madre narcisista quiere. Estos hijos de madres narcisistas terminan teniendo diálogos de mucha autoexigencia y mucha ansiedad porque como toda la vida les dijeron que tienen que hacer más y que nada lo hacen bien, constantemente están tratando de compensar para ser buenos en algo y sentirse que van a ser amados. Entonces tienen que echarle todas las ganas en el rol social que tengan. Si son profesionistas en algún ámbito, tienen que ser los mejores en ese ámbito. ¿Por qué? Porque tienen que ser dignos de amor y entonces tienen diálogos súper exigentes. Estos niños viven un estrés constante toda su vida y cuando se convierten en adultos les cuesta mucho trabajo relajarse porque en su infancia siempre les estaban pidiendo que hicieran muchísimas cosas para dar más y cuando son adultos traen este diálogo de dar más y más y más. Entonces, algo muy importante es que detecten que este diálogo no es de ellos y que tienen que aprender a ser autocompasivos con ellos mismos. Estos hijos dejan de contarle las cosas importantes o de vulnerabilidad a su madre, porque como constantemente los juzgan, los regañan o les dicen cosas que no son compasivas o de escucha, dejan de platicarle y de confiar en la madre narcisista. Los hijos de madres narcisistas terminan invalidando sus propias emociones y cuando tienen sentimientos de vulnerabilidad se sienten mal porque creen que no son suficientemente fuertes y que son personas débiles tal y como los hicieron sentir en su infancia su madre narcisista. Algunos de estos hijos sienten que no pueden ser autónomos y que no pueden resolver sus propias cosas, porque como siempre les dijeron que no hacían las cosas bien, pues entonces tienen muchísima dependencia emocional a su madre o en su caso a su pareja. También terminan internalizando en su mente que lo que a ellos les gusta o que sus necesidades no son importantes que las necesidades importantes son las de la madre narcisista o las de los demás, en este caso podría ser los de su pareja, porque como en la infancia constantemente les decían que sus gustos o lo que ellos querían no estaba bien y que tenían que querer otras cosas, terminan sin poder ver sus gustos y sus propias necesidades y su propia autoimagen. Los hijos de narcisistas, no todos, pero algunos podrían desarrollar trastorno narcisista de personalidad. ¿Por qué? Porque terminan imitando y comportándose con el mismo patrón de comportamiento de la madre narcisista. Muchos hijos de narcisistas, como vivieron una situación tan hostil y tan invalidante en su casa, terminan pensando que el mundo es un lugar hostil. Y se vuelven personas que son más introvertidas y les da miedo la socialización, porque creen que el mundo los va a tratar como los trató su madre. Pueden generar depresión y ansiedad, ¿por qué? Porque no saben cuándo la mamá se va a enojar, no saben de qué se va a enojar o qué les va a decir. También estos hijos pueden desarrollar codependencia. Recuerden que la codependencia se desarrolla cuando hay situaciones de violencia en casa. Y, y además cuando uno cree que no puede hacer las cosas por uno mismo, sienten que tienen un déficit de algo y una pareja les tiene que resolver ese déficit. Si yo siento que tengo un déficit y mi pareja me hace algo que no es adecuado, yo no voy a tener esa fortaleza de defenderme con mi pareja y de poner límites sanos y puedo permitir violencia y quedarme en una relación tóxica. Y entonces, ¿qué podemos hacer? si tenemos una madre narcisista. Ahí te van los tips de supervivencia afectiva. Número uno, te recomiendo que vayas a psicoterapia. Te lo digo porque soy psicoterapeuta y observo que sí funciona muchísimo la psicoterapia. Necesitas que alguien te valide tus emociones, te enseñe que lo que tú viviste no es normal, que no es normal que te invalide tu madre, que tú te aprendas a validar. Y que la terapeuta te enseñe y te acompañe en este camino de lo que es el narcisismo y de desarrollar en ti una autonomía y una autoestima fuerte. Número dos, te recomiendo que entiendas y te pongas a investigar sobre el fenómeno narcisista. Si entiendes bien este fenómeno, vas a entender que tu madre no va a cambiar y vas a aprender cómo gestionarla. En qué cosas si sí te pongas a discutir o no con ella, qué cosas no le debes de explicar y cuánto tiempo tienes que pasar con ella. Esto me lleva al tercer tip: identifica cuánto tiempo te hace bien a ti convivir con tu madre narcisista. Si tu madre narcisista la empiezas a ver en algún lugar y te empieza a invalidar, ese es el momento de pararte y de irte a tu casa. Yo sé que no es algo tan fácil pero puedes poner algún pretexto o decir alguna, pues sí, alguna situación que tengas, pero no sigas permitiendo y poniéndote en lugares donde te están violentando. Otro de los tips que te doy es que aprendas lo que es el chantaje emocional. Para estar bien contigo mismo y dejar de sentir culpa, Tienes que entender lo que es el chantaje emocional, porque las madres narcisistas, esta es la herramienta que más utilizan. Se victimizan, te chantajean, te dicen que se sienten muy mal, te dejan de hablar. Entonces, tienes que entender que si alguien hace esta conducta de manera constante, tú te vas a terminar creyendo que eres una mala hija o un mal hijo. Si tú te educas en el tema de chantaje emocional, vas a poder controlar y entender y soltar mucho más la culpa inmerecida. Y bueno, por último, el tema de la esperanza. Una persona que tiene trastorno narcisista de personalidad no va a cambiar. Baja tus expectativas y ponlas de manera realista. No tienes una mamá de Hollywood romantizada. Este, que con la que todo el mundo sueña, tienes una mamá con un trastorno narcisista y lo que tiene en su patrón de comportamiento y lo que ella es lo que te ha dado a lo largo de la historia, eso es lo que te va a seguir dando. Tu mamá no va a cambiar. Tú ya le has dado mucho tiempo de oportunidad para que cambie, ya has tenido mucha esperanza de que cambie, pero tu madre no va a cambiar. Pero tú sí puedes cambiar y aprender a gestionar a tu mamá. Entonces es súper importante que pongas tus expectativas en el lugar adecuado porque esperar que de la noche a la mañana o, o que si la mandas a terapia va a cambiar, eso no es real. Tu mamá no va a cambiar. Entonces, aprende a identificar lo que puedes esperar y lo que no puedes esperar de una madre narcisista y en ese sentido, haz tu duelo, entiende la mamá que te tocó y el tipo de convivencia que puedes tener. Y sobre todo, valídate. Valida tus emociones, valídate a ti mismo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y si conoces a alguien que tenga una madre así y que le pueda servir o que tú ya estés detectando que se está quejando de esto que está viviendo, compártele este video porque a lo mejor le puede ser de utilidad. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.